Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar de Yun Jing, la prima donna del escenario. Si bien Yun Jing es un personaje que ha sido tapado precisamente por los otros cuatro que ya he mencionado de los banners que van a venir este mes, hay que tomar en cuenta que Yun Jing tiene una ventaja que muchos no hemos denotado hasta precisamente ahora que ya están saliendo más información de los personajes y pues bueno, ha salido... pues todo lo que hace el personaje y ha llamado mucho la atención, al menos para el meta físico, que probablemente la veamos mucho con Eula o con otros personajes que hagan daño físico, o precisamente lo podemos ver con personajes que le hagan ataque básico como lo puede hacer Yoimiya. Esto debido a que Yun Jing hace traspasa toda su defensa a daño de ataque, con lo cual pues bueno, terminará incrementando mucho el daño de aquellos personajes que hagan ataque básico. Por eso decía yo, Eula es uno de los personajes que hace mucho ataque básico para cargar obviamente y bonificar lo que es su ultimate, y en el caso por ejemplo de secundario que puede ser Yoimiya, es porque Yoimiya, recuerden que hace puro ataque básico. Si bien tus habilidades potencian o ponen sus flechas básicas en fuego, es decir, en el elemento fuego, pues eso también sigue siendo un ataque básico, aunque obviamente sea reforzado por su habilidad, con lo cual Yun Jing podría ser no solamente con esos dos personajes, con muchos otros más, y vamos a hablar un poquito de qué nos trae ella para este nuevo meta de la 2.4. Así que chicos, vamos a ver a Yun Jing. Bueno chicos, después de haber dado lo que es esa pequeña introducción, tenemos aquí la portada de Yun Jing. Espero les haya gustado, porque no la van a ver más. Aquí nos demuestran pues, obviamente que pertenece a la actuación de la ópera de lo que es Li Yue, y pertenece a la compañía de ópera Jung Han. Supongo que del Jung vendrá lo de Yun Jing, con lo cual ella es la directora en este momento. Supongo que su familia lleva tiempo trabajando en la ópera y por lo tanto pues bueno, hace descendencia de eso. Bien, tenemos aquí de manera visual cómo se ve Yun Jing en pantalla completa, es decir, aquí nos muestran también un poquito más de ella. Posteriormente a eso nos mandan su información básica, que ya sabemos que prácticamente es de tipo Geo, es de constelación ópera Grandis, pues obviamente es de ópera la tipa, vale, perfecto. Es de afiliación Li Yue, esto ya lo sabíamos. Cumpleaños el 21 de mayo, ¿vale? Voz en inglés es Judy Alice Lee, y voz en japonés es Kotori Koiwai, y ópera y canto Yang Yang, ¿vale? Esto de ópera y canto lo acaban de agregar, es algo nuevo, es algo distintivo, que esto lo explicaron precisamente en la 2.4, que el personaje pues al parecer va a tener como unas voces. De hecho esto lo van a ver más adelante, los voy a poner en la parte de las voces, donde al parecer a pesar de que el personaje va a tener la voz en inglés y en japonés, cuando cante o haga alguna entonación sobre ópera, el personaje va a usar la voz de Yang Yang. Perdón, Yang. Imagino que Yang Yang ha de ser Yang nada más el personaje, ¿vale? Yun Jing va a ser un personaje auxiliar que aumenta el daño de los ataques normales de todos los miembros del equipo cercano. Es capaz de aumentar el daño de su habilidad elemental almacenando poder. Esto es como una especie, va a ser como una especie de parry a lo Peido. Y va a funcionar de dos maneras: que tú la pares el golpe de golpe, ahora sí que tú pares el golpe de golpe, parece la redundancia, que tú papo, o sea, te avientes un golpe y hagas un contraataque, es decir, en el momento en que te vaya a caer el golpe, pongas el escudo, actives la habilidad y o mantengas presionado tipo Beido, que se vaya recargando poquito a poco, ¿vale? Va a funcionar de esas dos maneras. Después de llegar su habilidad definitiva, también puede aumentar el daño de ataque normal infligido por todos los miembros del equipo cercano basándose en su defensa. Esto ya lo acabo de comentar hace un momentito, que básicamente Yun Jing lo que va a hacer es potenciar a todos los personajes que tengan ataques físicos. Inclusive Ito podría ser uno de ellos, me parece, siempre y cuando su ulti se considere como daños de ataques normales. Ahora que si se toma, como por ejemplo en el caso de Val, el ulti, a pesar de que ataque con ataques básicos, valga la redundancia, se toma como daño de ulti, pues básicamente no va a funcionar con Ito. Supongo que por esa razón no lo ponen con Ito, y su mejor premium sería con Yoimiya, ¿vale? Precisamente por entre más elementales haya, más daño va a hacer los ataques básicos. Bien, tenemos en pantalla su ficha de ataques normales, es decir, los ataques que puede hacer Yun Jing. Va a ser hasta 5 golpes y obviamente va a ser los cargados de toda la vida. Aquí podemos ver 1, 2, perdón, ahí tenemos el ataque cargado. 1, 2, 3, 4, 5 ataques básicos, ¿vale? Esos son los ataques básicos de Yun Jing. Posterior a esto tenemos lo que es su talento. Como podemos ver, se llama disparadora de nimbos. Esto, nimbos, si no mal recuerdo, es como una especie de
de lanza que tiran, así lo llaman, espadas con mandarines. No recuerdo exactamente qué referencia tiene, pero sí tiene algo de referencia en el nombre de Nimbus, ¿vale? Para aquellos que lo quieran buscar en internet, pues bueno, ahí van a poder encontrar más información. A pesar de que la maestra Jun maneja la lanza para coreografías en escena, sus habilidades en combate son muy reales. Al forzarla una vez, lo que va a hacer es empuñar su lanza para disparar, disipar las nubes e infligir daño geo, ¿vale? Que es esto que está aquí, ¿vale? Ese es el ataque básico, normal, hace una especie de patada y luego, pues básicamente hace su cargado. Si lo mantenemos pulsado, va a entrar en su posición de disipadora de Nimbus para acumular fuerza y crear un escudo que absorbe daño en proporción a la vida máxima. Si hemos visto a Veigo, Veigo hace similarmente, hace lo mismo, ¿vale? Nada más que en este caso, ella, cuando tiene el escudo, además va a tomar unas dos cargas, va a formar una carga o dos cargas dependiendo dónde esté. Pero aquí también nos dice, el escudo tiene un 150% de efectividad de absorber el daño físico y elemental. Esto quiere decir que debe poder absorber pues cualquier tipo de daño de manera general, con lo cual es bastante bien defensiva, puesto que defiende todos, si dice daño elemental, debe defender todos los tipos de daños. Bueno, habría que ver cuáles específicamente, si es que en un futuro no los dicen. Y el físico, pues básicamente son los ataques como los que hace Eula de manera normal o su ultimate de Eula, con lo cual está bastante bien. Y dura hasta que Yujin termine de lanzar la habilidad elemental. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras Yujin tenga aquí, por ejemplo, activa la habilidad y la mantenga pulsada, pues obviamente va a mantener ese escudo. Una vez que se acabe eso, al dejar de pulsar la habilidad, cuando termine su duración o cuando el escudo se rompa, libera un ataque con todo el poder acumulado que inflige daño geo. ¿Esto qué quiere decir? Repito, lo mismo que pasaba con Veigo. Aquí, por ejemplo, no se aprecia muy bien, pero con Veigo podemos hacer un ejemplo. Mantenemos pulsada la habilidad y ahí mira, por ejemplo, cuando el personaje nos pega, le rebota y le suelta un golpazo. Si esto nosotros lo pulsamos en el momento correcto, va a hacer más daño todavía, ¿vale? Y no lo dice, pero pues obviamente en otras informaciones que hemos revisado en el transcurso de mis directos, pues ahí hemos visto que se puede hacer de esa otra manera. Bien, posterior a esto tenemos lo que es el Ultimate, que básicamente es un estandarte romper rocas, se llama estandarte romper rocas, el cual inflige daño geo en área de efecto y otorga a todos los miembros del equipo cercanos los banderines de la nube. Estos banderines de la nube, ¿qué es lo que hacen? Básicamente vas a infligir daño de ataque normal a los enemigos, daño de ataque normal a los enemigos, dicho daño aumenta según la defensa actual de Yunjin. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras esté la habilidad de Yunjin o los banderines en la espalda de ella, que es lo que voy a mostrar ahorita en pantalla, pues básicamente el personaje que los tenga mientras esté pegando básicos va a aumentar su ataque, imagino que en un porcentaje, porque no dice aumenta según la defensa actual de Yunjin. No creo que vaya, si tienes 2000 de defensa te vaya a 2000 de ataque, me imagino que es un porcentaje que marcará en el sistema ya cuando lo tengamos en el juego. Esto ya lo hablaremos más adelante. Los efectos de los banderines desaparecerán cuando termine la duración o tras activar un número determinado de cargas. ¿Cuántas cargas son? Aquí no lo menciona, pero si esto sí lo he leído, lo he revisado. Son aproximadamente 30 cargas, creo, en todos los niveles, o creo que a la mitad de los niveles. No recuerdo cuántas son exactamente mínimas, pero máximas son 30 cargas. Algo similar a lo de Eula, por lo cual se dice que puede llegar a funcionar bien con Eula, porque Eula, su máximo de carga son 30, creo. Y cuando tiene una constelación, no creo que se doblan a 60, o algo así, no recuerdo exactamente. Al golpear a varios enemigos a la vez con un ataque normal, se consumirán cargas en función del número de enemigos golpeados. Esto es, que al parecer, cada vez que golpees a un personaje, se va generando una carga. Si, por ejemplo, ella pega a 5 personajes al mismo tiempo, es decir, en área, pues obviamente va a consumir 5 cargas, independientemente de si es una carga por cada personaje. No, se van sumando todas por los golpes que vaya dando, ya sea en área o de manera natural, hasta llegar a un máximo de 30. Los efectos y las cargas de los banderines de las nubes se calculan de manera independiente para cada personaje. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, quiero pensar que si metiste Evo y pegaste 25 golpes, pues cambia otro personaje y esos 25 golpes se van a no sé si se reiniciarán, pero se van a quedar con el siguiente personaje, es decir, si por ejemplo pegaste 25 con Eula, pasa al siguiente personaje y ese personaje no va a tener esas cargas, va a empezar desde cero a hacer 1, 2, 3, 4, 5, mientras dure la habilidad de Yunjin. Así que ojito con eso, ¿vale? Vale, aquí en la parte de historia, Yunjin nos cuenta prácticamente que ella trabaja, como ya dije anteriormente, trabaja para la ópera de Yunhan, que básicamente le pertenece a ella. Ella es la directora y también obviamente trabaja en sus óperas.
Se presenta mucho en la casa del té, por eso el actual arrendatario o el dueño, que se llama Heyu, se llama Fan Heyu, está muy feliz de tenerla ahí porque precisamente, aparte de que la casa del té es famosa, llegan muchos actores a contar historias, historiadores y demás personas. Esta la hemos visto en la parte de arriba del IUE. Hay una donde había una emisión, no recuerdo exactamente, donde hablabas con un tipo y te contaba ciertas historias. Pues bueno, ahí es donde precisamente ella te está presentándose últimamente y atrae muchos seguidores, y debido a esos seguidores la casa del té está muy agradecida con ella porque pues ha llegado a vender y a ser bastante conocida, ¿vale? Eso es parte de la historia que nos cuenta aquí de manera rápida para que usted no se lo coma el texto completo, ¿vale? Y en la parte de la voz o la presentación del personaje hacia ti, cómo te va a presentar, pues prácticamente nos habla de que pues ella es la humilde dueña de la casa de ópera Jung Han. Nos dice que pues ha estado actuando en la casa de Tae Heyu, donde pues obviamente se han hecho más a conocer, y nos habla de que su ópera van a ser próximamente una donde van a usar un espadachín como personaje principal y le gustaría que tú estuvieras participando ahí como viajero. También tiene un problema de adicción con las bebidas la pipa, al parecer va a ser de las favoritas de Senpai. Ya sabemos que aquí el borracho es Senpai de nuestra comunidad, el borracho Senpai, así que va a ser también compañero de ella. Si bien no bebe a bebidas alcohólicas, valga la redundancia, Yunjin sí que bebe mucho té y pues ya está cansada de beber lo mismo y quiere saber si tú le puedes invitar o darle algunas recetas de té para que siga bebiendo. Otra alcohólica como Senpai, se van a llevar re bien, encima tiene rangos en la cabeza, ¿vale? Así que, ojito. Vale, el secretario Yunjin, parece que no son la gran cosa, pero bueno, les comento rápidamente. Ella nos habla de que pues básicamente le gusta mucho la ópera, ha escribido sus propias obras y eso ha ayudado a que pues obviamente la gente la conozca. Además de escribirlas, ella las participa, se vuelve protagonista, etc. Algo que me dio risa fue este diseño que le hicieron de carita triste. Es porque realmente nos explica ella de dónde aprendió ese amor por la ópera. Fue por su mamá, y su mamá fue una maestra muy acérrima a la hora de enseñarle, fue muy, muy estricta, ¿vale? Esa es la palabra correcta, ¿vale? Nos habla también de que le gusta mucho la carne. Le gusta la carne. Senpai, te hablan. Toda para ti, puercota. Pobre Venti, lo vas a dejar vendido. ¿Cómo eres, Senpai? Siempre lo dejas vendido al pobre Venti. Entonces, nos habla aparte de sus aficiones, pues la ópera. Por supuesto, dice, es lo que realmente me llena y es lo que seguiré haciendo el resto de mi vida, ¿vale? Eso es lo que nos cuenta de manera rápida en su secreto. Bien, chicos, tenemos lo que es la voz de los actores. Como ya dije anteriormente, Yunjin tiene dos voces. Es el primer personaje que va a tener dos voces distintas para el inglés y el japonés. Esto es que va a tener de manera natural para hablar la voz en inglés de Judy Alice Lee. Y también va a tener, para el japonés, va a tener la de Kotori Kouiwai. Y para las dos voces, cuando esté cantando la ópera, porque este personaje está basado en la ópera, va a tener a Jan Jan. Aquí ya aparece confirmado. Yo hace rato me preguntaba cómo era, si era Jan nada más. No, aquí se llama la persona que hace la ópera de Yunjin, la voz que hemos escuchado así media fea, que van a ver en el tráiler, y si no se las pongo más adelante. No es que esté fea, bueno, simplemente la forma de cantar de ellos, hay que respetarlo, ¿vale? Entonces, pues tu persona que va a hablar va a cantar la ópera, va a ser Jan Jan. Vamos a escuchar un poquito de las voces en inglés y en español, digo en inglés y en japonés, para que pues básicamente ustedes se den una idea de cómo va a ser. As the saying goes, you never truly know someone until you meet them in person. And at long last, I finally have the great honor of meeting you today. My name is Yunjin, and I am humbled to be the director of the Yunhan Opera Troupe. We have been performing at Hayu Tea House as of late, and we'd be honored to have you attend a performance sometime. Yunjin! My hobbies? Well, opera, of course. It's what I truly love, and it's what I will be pursuing for the rest of my life. Vale, como pueden ver, la voz no es mala, ¿vale? Naokin to moshimasu. Yunjin. Shumi desu ka? Mochiron oshibai desu. Watashi wa issho oshibai o shiteiku to sou kokoro ni kimete imasu. Vale, entonces, aquí es donde voy a mostrarles lo de la ópera, ¿vale? Lo sigo dejando en japonés. Gokumei wa kanete kara ukagatte orimasu. Vale. Yunjin.
My heart as the Como pueden ver, es la misma, ¿vale? Pero eso es solamente para la parte donde vaya a cantar o tenga ópera. Esto, chicos, voy a quitarlo porque ya me rompe los oídos. Esto hace referencia, chicos, y hay que respetarlo en ese sentido porque es la cultura de ellos. Ellos quieren transmitirnos a nosotros parte de su cultura. Si bien puede ser que alguno de nosotros, incluyendo, no nos guste, hay que respetar, pues básicamente el juego es de ellos. Ellos pueden poner lo que quieran y, pues bueno, los tocó ahorita. Ellos querían hacer algo distinto. Lo explicaron en la presentación de la 2.4, donde escuchamos a Yunjin un poquito. Todo el mundo nos quedamos así de what con la voz. Pero precisamente es eso, porque para la voz cantada ellos quieren representar su ópera y es algo tradicional allá donde ellos viven. Así que, chicos, la voz de Yunjin. Posterior a la voz, chicos, vamos a ver el tráiler de presentación que le van a dar a Yunjin y vamos a reaccionar un poquito a ellos y vamos a agregarlo, pues, obviamente, al video. Así que vamos a por allá. My name is Yunjin. It's such a pleasure to finally meet you, and I'd be honored to have you attend a performance sometime. The Yunhan Opera Troupe has been under my leadership for quite some time now. Life mirrors opera, just as opera reflects life. It's what I truly love, and it's what I will be pursuing for the rest of my life. Many of Li Yue's legends are centered around stories of gods and the Adepti. So most operas focus on the supernatural, too. But in this age of humanity, I would rather like to tell stories about ordinary people. I began my training in the art of the sphere, hoping to enhance my performance in stage combat. I stuck with it, hoping to master the techniques of self-defense. I believe I've grasped the basics now. I dare say you'd better be careful when we're sparring together in the future. And step! Flex up! Observe! Strike is one! Vale, ¿qué piensas del tráiler? Está bastante bien, está interesante. Creo que es un buen tráiler. Y bien, todo el mundo espera que salga la voz. Pero bueno, en fin, no voy a seguir con este tema porque me van a quemar. Entonces, está bastante bien el personaje. La voz está bastante bien en inglés. Probablemente lo voy a terminar escuchando en mi canal en inglés. Y me parece una presentación bastante bonita para ella, puesto que representa a una maestra de ópera. Sus movimientos, y ahora viéndolo más visualmente en un tráiler hecho para ella, sí parecen de ópera, donde van haciendo los gestos, los ademanes, movimientos así muy cerrados para representar lo que es la ópera, y está bastante bien. Así que un 8 de 10, ¿vale? Vamos a ver. Igual también representó esto de los adeptos, me gustó bastante que lo tomaran en cuenta, ¿vale? Bien, chicos, a partir de aquí lo que voy a explicar es mera especulación. Puede ser que esta página donde yo reviso, que se llama GameWeek, las builds no sean 100% correctas. Pueden haber otro tipo de builds, pero bueno, es una presentación preliminar de builds que probablemente ellos, si tienen acceso a la beta, que probablemente lo más seguro sea, o de acuerdo a lo que ellos leen, atendrán a alguna persona experta. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de cuál sería la build de Yunjin si realmente queremos usarla en un futuro equipo, ¿vale? Como ya sabemos, Yunjin va a ser un personaje de Geo, por lo cual, pues bueno, hay que tener ojito con esto. Aquí nos apareció el personaje, ya, nos habla un poquito de su historia, ta ta ta. Nos ponen las armas. ¿Cuáles van a ser las armas más recomendadas para ella? El Tapu Koma como primer arma. Esto ya sabemos que el Tapu Koma se ha vuelto una de las armas más imprescindibles, debido a, pues básicamente, porque da, aparte de que da mucha vida, da mucho daño de ataque, y aparte da daño crítico, que es uno de los dos stats mejor o más buscados dentro del juego. Son de los mejores valorados, ¿vale? Tenemos también, si bien no es tan relevante o tan mala, tenemos lo que es la Deathmatch, ya, la cual es la lanza del pase de batalla, o la lanza del duelo, creo que así se llama, no recuerdo exactamente. Entonces, pues básicamente también esa le puede servir si no tenemos otra. Si no tenemos esa, podemos ponerle The Catch. Si no tenemos The Catch, podemos ponerle Lance of Favonius. Y si no tenemos eso, pues le podemos poner la White Tassel, ¿vale? Que es la de 3 estrellas de blanca, que da ataque 24%. Y pues también es fácil de subirla de nivel. En el caso de esto, hasta el día de hoy que yo recuerde, no hay una lanza como tal
de defensa, y si me equivoco, pregúntenmela ahí abajito en los comentarios, que realmente sería la que mejor le iría a ella si hubiera una lanza defensiva. Pero como no lo hay, entonces el segundo estatus mejor por el cual ponen estas armas es precisamente, número uno, por la recarga de energía, por el daño que pueda hacer. En el caso de la lanza del duelo, la del pase de batalla, debe ser por la probabilidad, para obviamente llegarlo a una probabilidad más o menos, para que cuando ella pegue, pues salte un crítico por ahí extraño. La Fogón, igual que la de Catch, es para incrementar el daño de la habilidad elemental, en el caso de la de Catch, y en el Fogonio, pues básicamente para generar más partículas, por lo cual cualquiera de las dos son prácticamente para recargar energía. Ahora, la White Tassel, pues básicamente es un poquito de probabilidad y ataque de ataque normal, ¿vale? Su mejor set va a ser el nuevo, el de la Cáscara Opulenta, ya cuatro piezas de ella. Recuerden que ella, su defensa la convierte en daño básico, con lo cual le viene muy bien ese set. Si alguno lo tiene o consigue a la personaje, pues bueno, o ya tiene piezas porque ya sacó Albedo, porque ya sacó Paraíto, porque ya sacó Paragoro, pues bueno, también lleva ese set. Si en ese caso usted no quiere gastar en un nuevo set, o está seguir farmeando el dominio porque ya está aburrido, porque lleva 4 o 5 semanas sacando para Albedo, para para Goro o para Ito, porque ya está hasta la maranga del dominio, pues bueno, puede optar si tiene dos piezas de Arcaico Petra y dos de nobleza. También debería llevar full nobleza, pero hay que tener cuidado a la hora de armar los artefactos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que fijarse qué estatus deben de llevar. En este caso, debemos de buscar, como ella no tiene problemas de daño crítico ni de prueba crítica, buscamos como si fuera un DPS, pero tenemos que tener cuidado a la hora del reloj, de ponerle defensa porcentual. En el caso de la copa, si no tenemos un bonojeo bueno o una copa bonojeo, podemos ponerle defensa porcentual, y en la corona, pues crítico daño y porcentaje de crítico, ¿vale? Si bien aquí difiere un poquito en cuanto al cómo se llama, en cuanto al reloj, no he visto hasta el día de hoy qué porcentaje tiene Yunjin de recarga de energía. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros podemos buscar un reloj que tenga estos estatus, por ejemplo, que tenga en la parte baja recarga de energía y esté bastante alta, pues bueno, más la lanza, cualquiera de las otras dos lanzas, ya sea la de Catch o Favonius, pues probablemente llegaríamos a unos 180 aproximadamente, 200 de recarga de energía, con lo cual pues tendríamos un daño bastante bien con Yuji. El mejor equipo hasta ahorita, que yo, bueno, no puedo decir que he visto porque tampoco no he jugado en la beta, pero al parecer en esta página el equipo recomendado para Yunjin es Joymilla, Bennett y Shinkyu. No sé por qué no habrán puesto, me imagino que no pusieron a Ebla, porque Ebla necesitaría dos Geo para que sacara el mayor porcentaje. En este caso sería Zhongli y Yunjin, ¿vale? Para que sacara su mayor daño posible en físico. Y en el caso de Ebla, recuerden que el último pues no es físico, con lo cual pues no es que vaya a aprovecharse mucho. Y en el caso de Yoimiya, la mayoría de su daño sí está enfocada en la parte del ataque básico. Digo físico, pero es el ataque básico, ¿vale? Me confundo por ahí a veces en la forma de hablar, pero es lo que estoy pensando. En caso de que tú no tengas, por ejemplo, a Bennett, Shinkyu o Yoimiya, bueno, podemos intentar algo más free to play, que podría ser una Shangling, una Yunjin, una Noel y un Kaella. ¿Esto qué quiere decir? Que recuerden, tanto Kaella como Noel como Shangling, si bien hacen elementos, por lo general siempre están pegando de manera básica cuando los llevas como DPS, con lo cual se va a ver bastante incrementado el daño básico. Así que también podría funcionar con esos personajes. Los materiales, pues bueno, no necesito decirlos aquí, esto ya lo van a saber más adelante. Así que chicos, vamos al siguiente apartado. Mi conclusión con Yunjin, debo tirarle a Yunjin, debo conseguir a Yunjin, chicos. Es número uno, como siempre voy a decir en todos los videos, es escoja usted los personajes que le guste, gaste sus protogemas, sus deseos donde usted le sirva, donde más necesite apoyo. Si necesita soporte, pues un soporte, si necesita ataque, un ataque. En el caso de Yunjin, probablemente también vamos a ver algunos equipos de tipo Geo. Por ejemplo, ya les mostré el free to play hace un momento de Yunjin con Noel, que también podría funcionar muy bien. Se vería un poquito más bestia, de por sí ya se veía venir el triple Geo con Goro, Yunjin y Noel. Vamos a ver qué tal funciona. Más Bennett, pues obviamente va a ser bastante brutal. El problema ahí es que no vas a tener bajada de resistencia, por lo cual, pues bueno, sería mejor un Zhongli, lo cual ya te obliga a conseguir otros 5 estrellas, lo cual lo hace un poquito más problemático. Pero bueno,
Yunjin es un personaje que va a ser bastante polivalente, porque precisamente cuando tiene o está en un equipo donde hay diferentes elementos, por lo menos tres distintos, va a mantener más daño todavía del que puede dar con sus habilidades. Esto no lo expliqué en el video como tal, pero sí viene en las tras bambalinas, en cosas que no nos ha dado MiHoYo y que vamos a ver el día de mañana probablemente cuando salga la versión 2.4 y vamos a ver muchas más información sobre Yunjin. Así que chicos, mi opinión es, si realmente les interesa el personaje, tiren por él. Si realmente no les interesa, pues bueno, lo pueden skipear y saldrá más adelante, así como pasó con Goro y demás personajes, ¿sí? Porque son de 4 estrellas. Si fueran 5 estrellas, bueno, como Shenge, pues ahí sí les diría, wey, cuidado porque se puede ir o no el personaje. Así que bueno chicos, yo soy Vir, espero les haya servido esta guía. Echen muchas ganas a su estudio. Ahora que vamos a iniciar el nuevo clases, pórtense bien. Salven a su princesa y no dejen de soñar siempre. Nos vemos hasta la próxima.